guanches europeos en las cañadas del Teide, ocupación, producción y comunicación. Este proyecto de investigación, así como las otras actuaciones arqueológicas que se están realizando, parten de toda la trayectoria de investigación previa. Realmente el conocimiento sobre la riqueza arqueológica del Parque Nacional de las Cañadas del Teide no es algo nuevo, esto ya se conocía desde antes de la creación del Parque Nacional del Teide, en 1954, cuando realmente empezó a trabajar Luis Diego Cuscoy, que fue el director, el primer director del Museo Arqueológico de Tenerife. Y a partir de 1980 empezamos a trabajar en las profesiones arqueológicas desde la Universidad de La Laguna para realizar los inventarios arqueológicos del Parque Nacional del Teide. Estas profesiones arqueológicas confirmaron la riqueza arqueológica de la zona, de las cañadas, y además sirvieron también pues, para definir las características de los yacimientos arqueológicos, definir también la distribución espacial. Y a partir de un momento determinado pues hizo un programa de investigación arqueológica en profundidad con distintas actuaciones arqueológicas, excavaciones arqueológicas, para un poco resolver esas cuestiones de tipo histórico. Tiene como objetivo principal el estudio de las canteras taller que existen en las cañadas del Teide, sobre todo a partir de dos canteras taller que se han localizado de una forma prácticamente intacta. Y estas dos canteras taller realmente son importantes porque nos indican que el trabajo de la piedra, del basalto bacolar, de la piedra molinera para la confección de los molinos, pues es mucho más importante de lo que se creía hasta ahora. Permite reconstruir todo lo que es el proceso tecnológico, permite ver o está permitiendo ver que es un trabajo mucho más especializado, organizado, de lo que también se tenía constancia hasta ahora. Luego, por otra parte, este estudio de las canteras talleres está permitiendo profundizar en el conocimiento de los molinos de mano guanche, es decir, son los molinos que constituyen un elemento cultural identitario importantísimo para los indígenas, pero que hasta ahora realmente no se había estudiado en profundidad. En realidad nosotros estudiamos todas las herramientas de piedra o todos los elementos de piedra que tengan que ver con la fabricación de los molinos rotatorios de los guanches, desde los propios molinos y los restos de la talla de estos molinos hasta las herramientas de piedra que son utilizadas para fabricarlos. Es una parte importante del proyecto porque hasta ahora se han localizado al menos tres espacios o lugares donde se lleva a cabo la fabricación de estos molinos. Cuando conseguimos identificar los fragmentos de molino, digamos que están a medio hacer, desarrollamos cuatro categorías o cuatro fases del proceso de fabricación, las vamos clasificando y a partir de ahí y del estudio de las lascas y de las herramientas que también hemos identificado como que han sido utilizadas para fabricar estos molinos, intentamos reconstruir todo el proceso desde que cogen el bloque de materia prima hasta que lo convierten en un molino. En nuestro caso intentamos primar la conservación de estos materiales arqueológicos y por lo tanto intentamos llevar a cabo un estudio lo más completo posible en campo. Contamos con unas fichas de registro específicas para cada elemento y llevamos a cabo mediciones, fotografías, intentamos registrar de forma lo más completa posible el elemento en campo para no tener que moverlo de su sitio. Hemos llegado a plantear la hipótesis de un proceso determinado en la fabricación de los molinos. Es decir, creemos que se utilizan unas determinadas herramientas de una determinada forma. Para poder contrastar esas hipótesis, estamos desarrollando unos programas experimentales para fabricar esos molinos como creemos nosotros que los fabricaron los guanches. Es la primera vez que se está trabajando con procedimientos actuales, con procedimientos interdisciplinares, este tipo de objetos y por lo tanto digamos que nos está dando una información
fundamental sobre lo que sería esta producción. Digamos, yo encajo en ese equipo proporcionando información geográfica general del entorno desde un punto de vista, por ejemplo, climático, hidrológico, ver dónde podían estar fuentes de aprovisionamiento de agua, y también en el campo del análisis de los sedimentos arqueológicos, ¿no? Y en este proyecto más concreto, mi aportación consiste en ofrecer, pues, un marco geológico y un marco geomorfológico basado en estudios anteriores, desarrollados fundamentalmente por el equipo del doctor Carracedo, pero también incorporando nuevas visiones más sesgadas hacia la arqueología, ¿no? Como puede ser, pues, análisis de tipo microtopográfico para ver las condiciones de accesibilidad, condiciones geomorfológicas, y también haciendo estudios específicos de los tipos de rocas del entorno para compararlos con los restos arqueológicos y ver cuáles han sido exactamente las fuentes de procedencia de las materias primas. En cada uno de estos entornos se localizan restos arqueológicos, básicamente molinos de mano, que se construían con las escorias procedentes de determinados volcanes, ¿no? En este sentido, en Cruz de Tea, los materiales analizados parecen provenir de la propia montaña de Cruz de Tea, que es un volcán no datado, probablemente del Holoceno medio o del Holoceno inferior, que aparece rodeado por conjuntos lávicos y por recubrimientos piroclásticos posteriores, ¿no? Todos ellos de edad holocena, o incluso podríamos llamar prehistórica, como el caso de Montaña Reventada, cuya erupción data del año 1200 después de Cristo, ¿no? Y un poco los proyectos que están en marcha y todas las actuaciones arqueológicas tienen como objetivo profundizar en ese conocimiento histórico de la evolución humana de ocupación de las Cañadas del Teide. Sobre todo, bueno, pues para contestar a preguntas como qué hacían los guanches en la cumbre, cuánto tiempo estuvieron allí, desde cuándo y hasta cuándo estuvieron en la cumbre, qué tipo de actividades, qué tipo de recursos explotaban, cómo vivían, cómo construían sus casas, el valor social o simbólico que tenía las cañadas y qué ocurrió, por ejemplo, después de la conquista, en ese momento de transición de la ocupación de la cumbre. En el análisis de del poblamiento, pues se han aplicado técnicas que ya no son tan novedosas, pero cuando las empezamos a aplicar sí que lo eran, como puede ser la utilización de dron para el registro de las superficies, trabajos de gabinete con la utilización de sistemas de información geográfica, tratamientos de imágenes, pero lo más importante en cuanto a la aplicación de las técnicas, de las nuevas técnicas de registro, quizás la hemos llevado a la práctica con el registro fotogramétrico, lo que nos permite a nosotros modelar todo lo que hemos intervenido en tres dimensiones. De tal manera que todo lo que aparezca en esa superficie ya está registrado y está ubicado espacialmente, con lo cual obtenemos un registro muy preciso y muy rápido. ¿Y propuestas de futuro? Pues seguir investigando. Cada yacimiento que abrimos en las cañadas son nuevos datos y aportan muchísima información para elaborar este discurso del que estamos hablando y que queremos llevar a la práctica.
También es importante destacar que se está estudiando el contexto arqueológico completo donde están ubicadas las canteras taller. También se está trabajando en los antiguos caminos huanches, todo lo que son las vías de comunicación. Esto es un aspecto muy importante para entender la movilidad y la ocupación, los patrones de ocupación de los huanches en la cumbre. Se está estudiando también, y esto es importante en profundidad, las construcciones de superficie. Se están haciendo excavaciones por primera vez con procedimientos arqueológicos actuales en este tipo de estructuras que nos están empezando a dar datos sobre la funcionalidad de lo que serían estas construcciones. Uno de los primeros trabajos asociados al proyecto I+D fue la primera intervención de una de las de estos yacimientos de superficie, como puede ser la cabaña de Yasogo, a unos pocos metros en dirección hacia el este de donde nos encontramos en este momento. Y fue una de las primeras intervenciones en este tipo de yacimientos en el contexto de la alta montaña. Sí, es verdad que en un primer indicio, en los años 80, hubo otra intervención en este tipo de estructuras a cargo de la doctora Bertila Galván, pero no es hasta entrado este proyecto I+D donde se profundiza en el estudio de estos yacimientos. Uno de los objetivos principales del proyecto de Huanches Europeos en las Cañadas del Teide era un poco establecer las pautas de asentamiento en la alta montaña de Tenerife. Para ello nos valemos de las prospecciones por el territorio, superficiales, y de las excavaciones arqueológicas. Dentro del proyecto se establecieron como objetivo la excavación de mínimo dos estructuras de superficie o de yacimientos de superficie como es el que nos encontramos en este momento. En este caso estamos en la montaña de Cruz de Tea y este tipo de yacimientos, que es el más numeroso registrado para la alta montaña de Tenerife, siempre se había asociado a la actividad pastoril de los huanches. Siempre había sido un estudio realizado por Luis de Ucuscoy y que lo había relacionado con la actividad de pastoreo y transhumancia de los huanches en la alta montaña de la isla de Tenerife. Sin embargo, con la excavación de esta estructura de montaña Cruz de Tea, nos hemos dado cuenta que no está asociado únicamente a la actividad pastoril a este tipo de construcciones o este tipo de cabañas, como él las llamó, sino que también está asociado a otro tipo de actividades de producción, como puede ser la elaboración de molinos de mano. De los modelos de asentamientos de yacimientos de superficie que hemos ido estudiando en el contexto del proyecto, tanto en el caso de Yasogo como en el del Cruz de Tea, que es en el que nos encontramos, se articulan en el territorio a través de una estructura principal, que sería la que tenemos al fondo, y alrededor se articulan otras estructuras de menor tamaño, también de planta circular. El asentamiento en el que nos encontramos está vinculado a una actividad de producción relacionada con el basalto bacolar para realizar molinos de mano. Tal es así que en la estructura principal se ha localizado también un taller anexo, es otro tipo de estructura anexa de forma oval en la que hemos evidenciado la actividad de talla. También estudiando los yacimientos sepulcrales y sobre todo los materiales humanos, los restos humanos que han aparecido en esos yacimientos sepulcrales, se están estudiando con procedimientos bioantropológicos actuales para ver la actividad que llevaban a cabo estas poblaciones que estaban asentadas, que estaban transitando por la cumbre, y también por primera vez están analizando desde el punto de vista genómico las poblaciones que están enterradas en estos yacimientos. Por un lado, sobre todo conocer si había algunas diferencias de género, es decir, si mujeres y hombres estaban realizando trabajos distintos en las Cañadas del Teide o al menos los que están enterrados en las cuevas funerarias de este contexto. Y para ello lo que hago es estudiar la robustez en las inserciones musculares de los huesos de estas personas y también las que se llaman como determinadas enfermedades degenerativas que, si aparecen de forma temprana, pueden estar vinculadas con la actividad física, como es el caso de la artrosis. En este caso lo que hago es, de forma estandarizada, estudiar las diferencias que hay en estas poblaciones y definir si realizaban
actividades relacionadas con la movilidad, como podían ser el pastoreo, la recolección o también si estaba vinculado a la ejecución de determinadas cadenas operativas, como por ejemplo la talla de molinos o la talla de industria lítica. Hasta ahora, con los trabajos que hemos estado realizando, no solo en la línea de la actividad física, sino también la estamos intentando poner en relación con otros elementos, como puede ser la dieta a partir de isótopos estables o la genética con otros investigadores, hemos podido conocer que, en el caso concreto de las cañadas, son poblaciones que se han debido de refugiar en el entorno de alta montaña y que tanto hombres como mujeres están realizando actividades bastante similares. Mis objetivos son comprobar cuál es la dieta, los componentes principales de la dieta de los aborígenes de Canarias, en concreto en este proyecto de los aborígenes de Guanches de las Cañadas del Teide, a través del estudio de los isótopos estables. Los isótopos estables es el estudio de los átomos de diferentes masas, y esto lo hago a partir de estudiar el colágeno que queda en los huesos humanos. Para esto, lo primero que debo hacer es extraer el colágeno de los huesos mediante diferentes procesos químicos que he ido mejorando durante el paso de los años, hasta llegar a una metodología más o menos estandarizada que permite sacar una serie de muestras con bastante rapidez. Y además, de reciente incorporación, en el estudio también de los dientes humanos. Ya no solo contamos con el colágeno de los huesos, sino que también contamos con el esmalte y la dentina de los dientes para realizar estos análisis, y nos dicen diferente información. Mientras que el hueso nos da la información de lo que pudo estar consumiendo ese individuo en sus últimos años de vida, por la forma en la que se remodelan los tejidos del hueso, los isótopos en la dentina nos permiten saber cuál fue la dieta en los primeros años de ese individuo. Con lo cual podemos comparar los proxies de los primeros años de vida, de la infancia, y los últimos años de vida de esas personas. Y podemos comparar si ha cambiado la dieta o no. Mis propuestas de futuro con respecto a la investigación que estoy realizando ahora mismo son, en primer lugar, ampliar el número de muestras. Tenemos un número bastante alto de muestras, tanto en dientes como en hueso cortical analizado, pero aún así siempre podríamos ampliarla y podríamos aumentar el número de individuos por análisis y saber más sobre estas poblaciones. Del mismo modo, ya que esta técnica se puede aplicar no solo a restos humanos, sino a restos de cualquier tipo en general, me gustaría también aplicarla a los restos de fauna que estamos encontrando en las excavaciones arqueológicas de las Cañadas del Teide, y así poder aproximarme mejor a establecer una relación directa entre los elementos consumidos y los individuos que los están consumiendo. Se están obteniendo datos cronológicos, dataciones absolutas, que nos indican una larga ocupación de los aborígenes en la cumbre. Por ejemplo, tenemos por ahora datos que nos hablan de una ocupación que empieza prácticamente en el siglo V después de Cristo y llega hasta el siglo XVII, por lo tanto estamos hablando ya de guanches alzados, guanches resistentes, y también se está pues trabajando en otros aspectos relacionados pues con lo que sería la difusión y la puesta en valor de todo lo que es ese registro arqueológico que se está investigando actualmente. Caminos Heredados, que es la primera vez que una exposición sobre las cañadas sale al público general fuera de lo que es el ámbito del museo, y muy centrada en la arqueología tanto del pasado, las primeras investigaciones de las cañadas, como de las más actuales, ¿no? Luego también hemos intentado llegar un poco a la parte educativa, digamos de la primera educación, con una serie de maletines didácticos. Incluso algunas charlas, si nos lo solicitan, ¿no? De lo que se está haciendo actualmente en el Teide. Nuestro papel, aparte de investigación, está centrado también en eso, en dar a conocer ese patrimonio no tan lejano, que es importante para el conocimiento y la investigación sobre qué es lo que pasó
antes de la conquista, durante la conquista y posteriormente a ella, y digamos que las pervivencias que quedan en ese contexto tan apartado y llevarlo a la población en general. De hecho, la exposición está bastante centrada también en ese discurso, hablamos de caminos, por eso se llama Caminos Heredados, y su título viene desde ese punto de vista, también de nuestra premisa de investigación. O sea, ¿qué es lo que nos queda actualmente de los guanches en la vida actual?